Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señora Ministra de Cultura, señor Presidente del Consejo de Ministros, señores Ministros de Estado, señora Vicepresidenta y Presidenta en funciones del Tribunal Constitucional, distinguidas altas autoridades nacionales y extranjeras, destacados invitados internacionales y participantes del seminario Constitución, Política, Democracia y Valores Institucionales, señoras y señores. Hoy nos reunimos aquí para reflexionar sobre los valores e ideales de nuestra Constitución Política, pilares fundamentales que guían nuestra convivencia pacífica y democrática. Es esencial que todos conozcamos y valoremos la Constitución. Nuestra Carta Magna tiene como punto de partida el respeto a la dignidad humana y reconoce un listado de derechos fundamentales de todas las personas. Precisamente, la garantía de la dignidad humana y de estos derechos fundamentales son el parámetro esencial para la legitimidad de toda actuación estatal. Con la promulgación de nuestra Constitución surgió una institución fundamental para la consolidación de nuestro sistema democrático. El Tribunal Constitucional, supremo intérprete del texto constitucional y encargado de tutelar los derechos de las personas y garantizar la plena vigencia de nuestra Carta Magna. Todos compartimos el anhelo de un país más justo, moderno y civilizado. Y para lograrlo, debemos contribuir diariamente a que los valores e ideales plasmados en nuestra Constitución trasciendan el papel y se materialicen en la realidad. Como responsables de la construcción de la sociedad, especialmente aquellos que ocupamos cargos públicos, debemos asegurar el pleno respeto de los derechos que la Constitución reconoce. Convertir un país en uno más moderno, libre, próspero y justo no es tarea fácil, pero es la mayor y más profunda tarea colectiva en la que estamos inmersos con responsabilidad y amor a la patria. Actuemos siempre con lealtad hacia estos valores constitucionales, fortaleciendo la unidad nacional y el compromiso democrático. Tenemos el deber de pensar en el futuro, de seguir construyendo desde nuestras respectivas responsabilidades un país moderno y renovado. Llamo a unirnos en el respeto a la Constitución, a reafirmarnos en la libertad, en la igualdad, en la democracia y fortalezcamos las instituciones y la cohesión social de nuestro país. Que este encuentro nos permita reflexionar sobre nuestra Constitución, los valores e ideales que la inspiran y renovemos nuestro compromiso de defender los principios que nos unen como nación. Desde el gobierno seguiremos defendiendo la democracia, la gobernabilidad, la institucionalidad y el orden constitucional. Y sin descanso ni distracciones de ningún tipo, seguiremos doblegando nuestros esfuerzos a fin de revertir los números adversos referidos a la pobreza y pobreza extrema que ha reportado el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Las causas de este informe, también tenemos que decirlo claramente. El país vive una convulsión política, social. En diciembre del 2022, enero, febrero de 2023. Las cifras económicas de esta convulsión política de casi 500 manifestaciones, todas ellas violentas, económicamente ha sido más fuerte que la misma pandemia del COVID. Luego tuvimos el problema del Yaku,
y demás eventos como consecuencia de ello. Por eso es muy importante el respeto a nuestra Constitución, la madurez democrática de los políticos, el respeto al Estado de Derecho y la unidad nacional para que nuestro país se pueda desarrollar y podamos acortar esa brecha de la pobreza y pobreza extrema. Nosotros seguiremos trabajando sin descanso. Para nosotros no hay sábados, domingos o días feriados, o incluso si estamos enfermos, ahí estamos al pie del cañón para seguir trabajando por los más de 33 millones de peruanas y peruanos. No nos vamos a distraer con asuntos menores. Creemos en la justicia del país. Creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia del país. Y en esa línea este gobierno seguirá apostando por la democracia, por respetar nuestra Constitución y por hacer más grande nuestra patria. Muchas gracias.